los 72 volvieron con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo el Señor habla de los niños, pero en este caso no solamente de los niños en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Y le da gracias al Padre porque ha revelado esas cosas, las cosas esenciales, a los que son como los niños. Es decir, a los que confían en Dios, los que creen en Dios. Por eso les ha dicho antes a aquellos 72, a aquellos discípulos y a todos los demás que estaban escuchando, les ha dicho: alegraos porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Como hemos dejado de creer, también los católicos practicantes, en una amplia proporción, como hemos dejado de creer que el cielo existe y que hay vida eterna, entonces la felicidad, nuestros afanes, nuestros motivos de lucha, están todos relacionados con esta tierra: dinero, posición, comodidades, o por el contrario, ausencia de dinero, de posición y de comodidades. No digo que tengamos que ser como un Buda que ni siente ni padece ante el frío o ante la muerte de un ser querido. Jesucristo lloró por su amigo Lázaro, y desde luego en la cruz no era alguien impasible e indiferente. Pero sí tenemos que tener presente que esto es siempre una situación transitoria. Hay vida eterna. Y hay que recordarlo y proclamarlo tanto más cuanto más la gente, incluso nosotros, vive pensando solo en esta tierra. Me contaba hace unos días un señor que había perdido a su hijo con 16 años. Terrible. Pero ese dolor lógico, humano, inevitable, quizá el mayor dolor que pueda existir, perder un hijo, ese dolor sería infinitamente mayor, sería de desesperación quizá, si no se supiera que hay vida eterna. He visto ayer las fotos que han publicado de este adolescente italiano que está en camino de beatificación. Se llama Cuti, de apellido. Y cuando le han abierto, por este proceso de beatificación, han descubierto que, aunque han pasado, me parece que han sido ya 15 años desde su muerte, el cuerpo está absolutamente normal. Las fotos son espectaculares. La carne parece que está el niño, el adolescente, dormido, y está, no sé si le han tocado o no, pero la apariencia es que la carne está intacta, ni siquiera momificada, intacta.
Bueno, la fe en la resurrección está basada en la resurrección de Cristo. Es nuestra gran prueba. Pero para la mamá y para el papá de este niño, de este adolescente, el hecho de ver a su hijo así les tiene que servir para confirmar que la muerte no es el final y que este prodigio extraordinario, milagroso, no es más que una prueba añadida a nuestra fe. Hay vida eterna. Y aquellos que creen, porque son sencillos de corazón, aquellos que creen que hay vida eterna, están alegres a pesar de los dolores, están confiando en que esto pasa y pasará. De lo contrario, nunca dejamos de sufrir. Porque siempre hay algo que va mal. Siempre hay algún motivo por el cual estar preocupados, nuestros o de los nuestros, o del país donde vivimos, o de la situación de la iglesia, o la situación del mundo. Siempre hay un motivo de angustia, de preocupación, o a veces muchísimos motivos juntos, siempre. En cambio, si tenemos esta perspectiva, todo esto pasa, todo esto pasa. Es, repito una vez más la frase de Santa Teresa, una mala noche en una mala posada, todo esto pasa. Creemos en la vida eterna, estamos seguros de que nos vamos a encontrar con Dios allí, creyendo en la vida eterna, que es lo que nos ha revelado el Señor y lo que aceptamos como los sencillos y no como los complicados, encontramos la fuerza para no hundirnos en las luchas de esta vida. No somos personas indiferentes ni ante nuestros problemas ni ante los problemas de los demás. Luchamos todos los días, pero sabiendo que esta lucha solo tendrá un final cuando nos encontremos con Dios. Y que si morimos con Cristo, viviremos y resucitaremos con Cristo. Tengamos esperanza. Es quizá lo más importante en este momento, especialmente para los que están sufriendo. Tengamos esperanza. No solo en que ese problema concreto se puede resolver, tengamos esperanza en que lo importante de verdad es estar con Dios en el cielo. Y es por eso por lo que tenemos que jugárnoslo todo, estar con Dios en el cielo. Eso es lo que de verdad merece la pena. Que así sea.